muchas cosas, muchos recuerdos, porque fueron muchos los partidos que he estado en ellos. Yo empecé en Zaragoza, me subieron del juvenil, entonces entré dentro de lo que era el primer equipo a base pues de trabajar, porque los jugadores que teníamos allí eran muy buenos, yo era muy joven, y entonces cuando veo, entramos aquí, veo casi se me caen las lágrimas de llorar, sino al revés, de decir aquí llegué yo y aquí estuve yo, y ahora los que están detrás o los que vienen detrás tendrán que hacer lo mismo, porque aquí con mucho hablar no haces nada. Aquí lo que hay que hacer es en el campo, cuando estás al campo, dar el 100% como mínimo. Yo me emociono porque yo llegué aquí, pues eso, como llegan todos los jugadores, quizá por mi manera de ser, yo soy un hombre abierto, que hay que hacer esto, ¿no? Primero, que aquí hay que ir a, que mira a ver que este jugador viene, a ver cómo, bueno, pues jugaremos así, haremos lo otro, o sea, que ya digo que esto es revivir tiempos y eso va muy bien, o sea que, a ver ahora si a raíz de todo esto, Zaragoza es el Zaragoza. Sentimiento es de orgullo, no lo esperaba porque ya la edad que tenemos y el tiempo que ha pasado, pues no esperábamos esto, pero me siento orgulloso de que ocurra. Afortunadamente así ha sido, yo sigo manteniendo mi localidad aquí y veo los partidos y no puedo decir nada más que estoy contento, porque es una cosa que no se esperaba. La afición se está portando espectacularmente, pero desde hace ya un tiempo. No es con la época que jugábamos nosotros, que era muy exigente. Ahora hay mucha juventud que vienen al campo, y lo que hace falta es que el equipo pues mejore lo suficiente para poder subir, que es lo que necesita el club y la ciudad.